Bueno, vamos. Eso no quiero, eso. Eso no quiero. ¿Tienen estos productos? No, ¿eh? ¿Cómo agarro cámara, chino? Ahora, vamos todos. Pará. Si no, mamá. Ahora sí lo vi. Ahora sí, Julio Ventura va a hacer sonar el silbato. Va a comenzar el partido. Bombassi está tocando la pelota para Banchero. Se informa Fagar naturalmente más, Rica. La pelota viene hacia atrás para la posición de Alvarado. Más hacia atrás para que Carlos Mestre, observando el panorama, juegue cortita para Jesús Silva. José Silva superó el jugador de Conchilla que estaba sentido. El árbitro ahora sí autoriza el tiro libre para Carmelo Luis Dumestre. Buscó a Cordobés. Cordobés se va bien, escapando de la marca de Vela. Sigue Cordobés. Cordobés para Merni. Merni para Cordobés. Corre Cordobés. Se la va llevando raya de fondo. Puede estar la apertura. Está. Tapó Cabrera, gol Banchero, gol de Carmelo. Ahí en una sucesión de rebotes, donde el arquero Julio Cabrera en dos oportunidades. Más rica. Enseguida vamos a confirmar quién va a ingresar en la selección local. Cabrera, el remate de Bailón. Bien, el arquero voló, manoteó. Estaba todo invalidado porque en línea estaba levantando el banderín. Hay tiro libre para Conchillas en su última zona. Y el árbitro Julio Ventura va a pedir a ese grupo de parciales de Carmelo, que con el instrumento de percusión estaban ubicados detrás de la valla de Conchillas, que se retiren de la gente dueña de casa. El córner que viene cerrado, golpe de cabeza de Gaso, y quedó para Washington González, tiro al arco. ¡Golazo del Pacha González! Cuando el remate había ido contra el arco, había despejado Gaza, y a la altura del medio campo, tricolor, el Pacha, que lo había buscado durante todo el partido, había probado y probado, aquí sí, afinó la puntería, y la pelota, pese a la estirada del arquero Julio Cabrera, sacudió las mallas del arco de Conchillas, para en el minuto 34 y medio de este segundo tiempo, decir que el marcador se pone Carmelo 2, Conchillas 0. Yo digo que además del gran gol, porque fue un golazo, para nosotros hizo el mejor gol de la tarde, y además no solo el mejor gol, fue la figura que estuvo como para nosotros como el mejor jugador de la cancha. Washington Pacho González, un gusto conversar contigo. Bueno, buenas tardes, oyente Radio Carmelo. Y bueno, como que el primer partido que reiniciamos de vuelta de este campeonato, estamos, bueno, un poco contentos, creo, por el triunfo que se logró acá hoy de tarde. Y bueno, y este mérito creo que es para todos los muchachos, que hemos trabajado mucho, que estamos solos, porque solo decir una palabra muy grande, porque somos 14, 15, 16 jugadores que estamos entrenando solos, con la base de Jorge, que nos ayuda, sin el preparado físico. El sacrificio es propio nosotros, todos los entrenamientos nos preocupamos nosotros mismos, y bueno, vamos a tratar de hacer un buen rendimiento en este campeonato que ha empezado este domingo de vuelta. González, lo estaba buscando desde el comienzo, te sacó dos o tres pelotazos muy bien el arquero González, que Cabrera, que es un muy buen portero, pero se te dio. Contame un poco cómo viste, cómo viviste este gol. Bueno, creo que lo viví lindo, porque con alegría, porque no solo lo viví yo, como ya te dije, lo vivimos todos juntos. ¡Parado! Ahí está, vamos Pablo, vamos, está. Está, Pablo, está. ¿A dónde que te va? Vamos a elongar oreja, ¿están elongando ahí? Roberto Bombassi, Chino, ¿están elongando? Carlito, ¿cómo me entraron la primera, eh?
Una. Clarificar, tocando para Félix Indaburu. Indaburu toca para el Pacha para el Chino levanta el centro, entra Bombassi, cabecea, ya, quedó para Macé, tiró. ¡Gol de Carmelo! Vino el centro, el despeje y el remate de Macé, que se fue a colar contra el palo derecho de Darío Magallanes para poner de esta manera la apertura de este partido clásico en 23 minutos y medio de este primer tiempo. El grito de gol nace de las gargantas carmelitanas porque el partido clásico aquí en el Irineo Alberto Brito de Palmira mueve el placar para decir que Carmelo pasa a ganar 1-0. Pico Sapia se va para Merni, se viene Merni, Carmelo que busca liquidar este partido, gana por 1-0, metieron otra vez para Macé, Macé va a rematar, tiro al arco, pegó en el horizontal, Bailón, otra vez en el horizontal, se salvó Palmira increíblemente, dos veces la pelota en el travesaño, con Darío Magallanes adelantado, Carmelo que insiste, quita Jorge Mayorca, le tiró con la derecha, le pegó en la izquierda, quitó ahora sí con la derecha, tocó para López. El partido se hace confuso, se hace enredado. La lluvia que cae, no se dan tregua a Palmira y Carmelo. Hay infracción de Guillermo López. Hay tiro libre. Quizás tiene, sí, para ganar el campeonato de ascenso. Y el año que viene está la... Aquí Palmira se viene, ataca Cosati, amaga, quiere sacar el remate, no puede. El centro que viene para Elvio Pereira de cabeza. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! Rolando Varane recibió esa pelota. Néstor Laclos salió rápidamente tratando de ahogar el remate de Rolando Varane, que solito y solo, mi amor, estaba por ahí. Ahí pescando, sacó la caña Rolando y mandó a dormir la pelota al fondo del arco para en el minuto 44 de este segundo tiempo poner la igualdad. Palmira 1, Carmelo 1, Rolando Varane. Molino Carmelo, Sociedad Anónima, una industria de Carmelo para el país con calidad en sus productos. Molino Carmelo, José Pedro Varela, teléfono 2048. Opina Juan José Sosa. Y quedó solo, quedó solito para recibir la pelota. De esa forma no tuvo ningún inconveniente. Miró, abrió los ojos bien grandes, lo metió sobre el mismo palo que hizo el gol el Botija Macé. Me parece que es un palo maldito del clásico de esta tarde. 14.000 colonienses ya eligieron su servicio de emergencia móvil. Ingresa con su familia a SEMCO, la emergencia móvil de todo el departamento. Con la pelota está la selección palmirense. Viene saliendo Ariel Garro. Busca cuando en el preciso momento que Ariel Garro metía el pase, vino el silbato de Omar Domínguez exactamente en el minuto 45. Y el partido clásico concluye para alegría fundamentalmente de los palmirenses. 1-1, digo, para alegría de los palmirenses, cuando los puntos son uno para cada lado, porque en definitiva siempre ocurre que aquel que logra, como en este caso, un resultado medianamente favorable, cuando prácticamente estaba por terminar el partido y estaba casi todo perdido, evidentemente que siempre se festeja con mayor emotividad y alegría que lo que puede ser para aquel equipo que desde el minuto 23, en el caso de Carmelo, estaba ganando por 1-0. Aquí en Nueva Palmira, este cotejo que igualaron a uno, pudo haber sido victoria de Carmelo, faltaban escasos 30 segundos para finalizar el match, y ustedes lo han visto perfectamente a través de la cámara de Federico, cómo se produce el empate de Nueva Palmira. Carmelo estuvo todo para ganar, jugó mejor en el primer tiempo, en el segundo recostó sus líneas, buscó el contragolpe, no le salió el contragolpe, tuvo una opción al promediar el segundo tiempo, cuando insólitamente dos veces una pelota dio en el travesaño del arco de Magallanes. En el lugar donde está precisamente la cámara de Federico mostrando el arco de la entrada al parque de Irineo Alberto Brito, fue el palo maldito, el palo derecho donde se registraron los dos goles de esta tarde.